Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Buenas, Lick. buenas, buenas. Hoy tenemos 9 de noviembre y vamos a comenzar hoy hablando sobre conjunto potencia. Okay. Entonces, básicamente el conjunto potencia es, en resumidas cuentas, el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto, valga la repetición de palabras. Entonces, para hacerlo más preciso, dado un conjunto S, un conjunto S, okay. Y dado un conjunto S, el conjunto potencia TS, denotado por, y aquí vamos a usar como una especie de P, pero la P no es así recta como lo normal, es como un símbolo más o menos así. ¿Sí? O también se puede escribir mejor así. Es como esta parte así un poco un poco curva y de ahí la P normal. Entonces no es exactamente una P estándar, sino como la esta parte de aquí es como más inclinada. Más o menos así. Y pues en sí, el símbolo depende mucho de la referencia, porque algunas veces el símbolo P es algo así. Y aquí, algo así. Entonces varía bastante, pero aquí lo que vamos a utilizar es como una P más o menos así. Entonces, conjunto potencia de S, denotado como esa P de S. Es el conjunto de todos los subconjuntos de S. Entonces, para poner unos cuantos ejemplos, aunque de hecho ya hicimos uno, la última clase. Pues nosotros comprobamos que el grupo, perdón, que el conjunto potencia de este conjunto, el conjunto potencia, pues iba a estar dado por esto. Eso fue realmente lo que comprobamos en la última clase, puesto que teníamos por un lado el conjunto donde los elementos eran los subconjuntos de este conjunto S, y por otro lado teníamos literalmente o exactamente este conjunto de aquí. Entonces, comprobamos en sí que eran iguales. Entonces, ahora la cuestión es, ¿cómo construimos este subconjunto, o perdón, este conjunto de subconjuntos entonces? Bueno, la clave, cuando S es finito, la clave está en primero empezar por el vacío. Eso no puede faltar. De ahí empezamos a escribir los singuletes de cada uno de los elementos de S. Son estos. De ahí hay que empezar a elegirlos de dos en dos. Entonces aquí como solamente hay dos, pues hasta ahí llegamos. Pero la idea sería hacer todas las posibles elecciones de dos elementos del conjunto. De ahí para 3, de ahí para 4, de ahí para 5 y así hasta cuántos, hasta donde llegue. Entonces, para este primer ejemplo, pues tenemos este. Para el segundo, este sí lo vamos a construir. Si tenemos 1, 2 y 3, entonces el conjunto potencia. Empezamos a construirlo primero con el vacío, luego todos los singuletes.
De ahí empezamos a seleccionarlos de dos en dos, de tal manera que estén todos. 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3. De ahí no pondría 2 y 1, por ejemplo, porque como el orden adentro del conjunto no importa, si yo pongo el conjunto con 2 y 1, estoy repitiendo, porque ese ya está aquí. Asimismo, si pongo el conjunto 3 y 1, estoy repitiendo porque ya están acá. Y así. Entonces, estos tres serían todos los de los conjuntos seleccionándolos de 2 en 2, los elementos de 2 en 2. Si selecciono de 3 en 3, realmente solo hay uno porque solo hay tres opciones. Entonces sería este de aquí. Ok. Ahora, hagamos un pequeño análisis rápido. Este conjunto tiene dos elementos. Eso quiere decir que la cardinalidad de S es 2. Por otro lado, el conjunto potencia tenía cuatro elementos. Entonces, la cardinalidad del conjunto potencia es 4. Para el conjunto potencia, para ese conjunto. Aquí tenemos que la cardinalidad de S es 3, porque tiene tres elementos. Y la cardinalidad del conjunto potencia para S sería ¿cuánto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos entonces 8. ¿Parece haber alguna relación hasta este punto? En realidad sí. Este es 2 a la 2 y este es 2 a la 3. Realmente en general, el conjunto potencia de un conjunto con n elementos llega a tener 2 a la n. ¿Correcto? O si lo tomamos con k también. Si tenemos un conjunto con k elementos, el conjunto potencia va a tener 2 a la k elementos. Y eso se los digo para que cuando ustedes hagan las cuentas, sepan por lo menos verificar si les falta o les sobra. El único detalle es que no es del todo garantía, porque puede ser que estén colocando uno de más, pero se les está olvidando alguno. Entonces, en ese caso, siempre van a llegar a tener la cantidad exacta, pero no por eso va a estar bien. Entonces, ahí solo es de tener cuidado. Damos un adicional. Por ejemplo, este, que otras veces lo he puesto como ejercicio. ¿Cuál sería el conjunto potencia del conjunto vacío? Okay, siguiendo el análisis, antes de escribirlo, el conjunto vacío tiene cero elementos. Entonces, ¿cuántos elementos debería de tener el conjunto potencia del conjunto vacío? Sería 2 a la 0. O sea, debería de haber un elemento. Y bueno, si solamente debe de haber un elemento, el único que puede ir aquí es el conjunto vacío. Porque el conjunto vacío es un conjunto de sí mismo. Entonces solamente ese, porque ese es el primero que colocamos. Y realmente no podríamos colocar más porque como aquí no hay elementos, entonces ¿qué singulete voy a poner? ¿O cómo voy a elegir de dos en dos si no hay nada? Entonces realmente tiene sentido esto, de que solo sea el vacío. Y si yo digo, por ejemplo, el conjunto potencia del conjunto potencia del vacío. Entonces aquí no nos asustamos, simplemente empezamos a hacerlo de más adentro hacia más afuera. Tendría el conjunto potencia de esto de aquí, que eso le acabo de calcular y es el conjunto que tiene por elemento al vacío. Entonces tengo el conjunto potencia de este conjunto que tiene solo un elemento, así que voy a tener dos. El primero es el conjunto vacío y el otro es el singulete. Pero vamos a ver, aquí el singulete realmente es todo el conjunto, porque solo hay un elemento. Entonces, esto es importante visualizarlo más que solo obtener la respuesta, porque este conjunto vacío de aquí es al mismo tiempo conjunto. Y ese elemento es conjunto como tal y ese elemento de
de ese conjunto. Y aquí en este resultado, todo esto, ese elemento, porque pertenece al conjunto potencia y al mismo tiempo es conjunto, que adentro tiene un elemento que al mismo tiempo es conjunto. Entonces es importante no enredarnos con eso, porque lo único que tenemos que tener en cuenta es que por más que lo de adentro sea un conjunto, no debo de mirar hacia adentro como para buscar más conjuntos. A mí lo que me interesa es esto. Yo tengo que identificar los conjuntos. Ya sea adentro tienen conjuntos o no es otra cosa, pero lo que tengo que identificar son conjuntos aquí. Entonces, esto es un elemento. Esto es un elemento. Que por sí solo sean conjuntos es otra cosa, pero ahí están los dos elementos que debería de tener para este conjunto que tiene un elemento. Entonces, vean, el conjunto es todo este. Y el elemento de ese conjunto es este de aquí. Así que tiene un elemento ese conjunto. Así que por lo tanto, es normal que este conjunto vacío, perdón, que este conjunto, el conjunto potencia de este conjunto no sea el mismo del conjunto potencia del vacío, porque conceptualmente son dos cosas diferentes. Aquí está el conjunto vacío actuando como conjunto y aquí está el conjunto vacío actuando como elemento de este conjunto. Entonces son esencialmente diferentes. Ok, entonces tendríamos eso. Y pues ya podría intentar de repente ver qué daría el conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia. Y así, volver a colocar todo esto en conjunto potencia. Podrías intentar hacerlo. Y pues bueno, esta es era una discusión corta que había que hacer. Y vamos a pasar ahora a revisar productos cartesianos. Productos cartesianos. Entonces, antes de definir propiamente qué es un producto cartesiano, vamos a definir qué es una n tupla ordenada. La definición aquí, para que no se les olvide, estamos definiendo una n tupla ordenada. Entonces, vamos a ver. Una n tupla ordenada es una lista de n elementos llamados A1, A2 hasta AN colocados con un orden específico. Y esta n tupla está denotada mediante y vamos a abrir paréntesis y vamos a empezar a enlistar como que fuese conjunto. La diferencia de esta n tupla con un conjunto es que aquí sí importa realmente en qué orden están colocados los términos. Es decir, aquí, si yo tengo el conjunto A y B de esta forma, eso es muy distinto a verlo como el par ordenado A, B. Porque cuando estos dos son iguales, esos dos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos, pero estos dos no. Estos dos son distintos. A menos que resulte que A sea igual a B. Ahí sí serían iguales. Pero suponiendo que son distintos también. Entonces, ahí sí serían distintos. Entonces una n tupla ordenada
Es simplemente una lista de n términos como un conjunto, pero esa lista tiene un orden y ese orden no se puede modificar porque sería otra n tuple. Cuando n es igual a 2, se le llama par ordenado, que eso seguramente ya lo han de haber escuchado mejor, par ordenado. Y cuando n es igual a 3, se le llama tripla ordenada. O una terna ordenada también. Pero es más como un triple. Okay. Esos son los casos así por darle un renombre. De ahí, usualmente por la relación que tienen con los puntos en el plano cartesiano, usualmente a estos se les terminan llamando puntos. No exactamente triplas o n tuplas, aunque en realidad lo son, pero a veces le llaman solamente puntos. Porque si ustedes toman un punto en R3, por ejemplo, un punto en el espacio, puede ser una tripla ordenada, pero se acostumbra uno a decirle punto. Igualmente, un par ordenado en el plano cartesiano es un par ordenado, es tal cual. Pero a veces uno le llama un punto en un punto como tal, un punto en el plano cartesiano. Así que a veces se suele ocurrir que cuando hay más de tres, uno tienda mejor o tienda a estarle diciendo a las n tuplas ordenadas como puntos. Entonces, aunque no se trate exactamente de números reales. Entonces, el término específico es n tupla ordenada, pero a veces se le suele llamar punto por simplicidad. Entonces, notemos que para que esta n tupla sea igual a esta otra n tupla, se tiene que cumplir que A en la posición I debe de ser igual a B en la posición I para todo I, igual a 1, 2, hasta N. Entonces ya con esto tenemos un criterio para decir con toda propiedad de que estos son diferentes. Porque no están, a menos de que sean iguales a I y B. Ok. Entonces ya con esto podemos empezar a definir que es un producto cartesiano. Entonces, primeramente, definición. Esta es la definición de producto cartesiano. Y pues bueno, la razón del nombre de producto cartesiano y de plano cartesiano, si no lo sabían, es por René Descartes. ¿Okay? Y específicamente la definición precisa de dos conjuntos A y B. Dos conjuntos cualquiera. El producto cartesiano de A y B denotado por A, de esta forma, AX, y esa X es de multiplicación, B, que usualmente se le suele decir A por B, pero en sí el por queda un poco extraño, se le suele llamar A cruz B, y eso suele ser más aceptable, solo que es como un poco, o que recuerda mucho, como que recuerda mucho a vectores, el producto cruz, pero en sí no exactamente.
O simplemente se le puede llamar producto cartesiano de A y B, que es lo que realmente uno, o lo que realmente representa. Bueno, de hecho, tengo que hacer una corrección. Es el producto cartesiano de A con B, no de A y B, porque el I es conmutativo. Pero aquí resulta que A por B o A cruz B, o el producto cartesiano de A con B, no es lo mismo que el producto cartesiano de B con A. Así que tengo que hacer una distinción entre el orden en el que van. Entonces, que denotado de esta forma, es el conjunto de todos los pares ordenados de la forma A, B, donde A pertenece a A y B pertenece a B. Por lo que el producto cartesiano de A, de A con B sería el conjunto de los pares ordenados tales que A pertenece a A y B pertenece a B. Entonces, y ya está. Entonces vamos a ilustrarlo con unos cuantos ejemplos. Primero, si A es igual a las letras A, B y C, y B es igual al conjunto de 1 y 2, entonces A cruz B sería el conjunto cuyos elementos son pares ordenados, en los que el primer elemento pertenece a A y el segundo a B. Así que para construirlo es mejor ir siguiendo un orden. Tomo el primero de aquí y lo voy emparejando con todos los del otro conjunto. Tendría A, 1 y A, 2. De ahí paso con B. B, 1 y B, 2. Entonces ya son otros dos pares ordenados que van a estar aquí. Y por último, C, 1. Y C, 2. Y eso es todo. Y por cierto, ya hablando de o siguiendo la secuencia de las cardinalidades, aquí podemos ver que la cardinalidad de A es 3 y la cardinalidad de B es 2. ¿Y será casualidad de que la cardinalidad de A cruz B sea igual a 6? Realmente no. La cardinalidad de producto cartesiano de A con B es igual al producto de las cardinalidades de los dos conjuntos. Entonces, en general, si A y B son finitos, la cardinalidad de A por B es igual a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. Vea que aquí este signo de multiplicación es el producto cartesiano y el segundo es multiplicación de números reales. Ok, hagamos también de paso la comparación haciendo B por A. Entonces sería el conjunto de pares ordenados donde el primer elemento es de B y el segundo de A. Entonces sería 1, A, 1, B, 1, C, luego 2, A, 2, B y 2, C. Entonces, y aquí tenemos una cosa que decir. Bueno, antes de eso, notemos que la cardinalidad de B por A sigue siendo 6.
que es la cardinalidad de B por la cardinalidad de A. Eso no nos sorprende porque al final de cuentas estos dos sí pueden cambiar de ¿cómo se llama? El orden, porque son números reales. Así que es normal que si yo coloco el producto cartesiano al revés, me debería dar la misma cantidad. Pero la pregunta es, ¿son iguales? Entonces, ¿son iguales estos conjuntos? Es la pregunta. ¿Cómo respondemos esto? Pues primeramente tenemos que tomar una dirección. Si creemos que sí, tendríamos que demostrarlo. Si creemos que no, tendríamos que dar un contraejemplo. O tendríamos que argumentarlo, mejor dicho. Entonces, la cuestión es, ¿en qué nos vamos a basar? Porque al final de cuentas tienen los mismos elementos y encima se parecen. Pero nos vamos a basar en esta afirmación de aquí, la que les hice desde antes, que A, B no es lo mismo que B, A. Entonces basta con tomar cualquiera. Entonces aquí la respuesta sería no, son distintos. ¿Por qué? Pues 1, A no pertenece a B. Perdón, no pertenece a A cruz B. Esto es no pertenece. Por más que usted lo busque, este elemento no está acá arriba. Eso es suficiente para decir que no son iguales. Y en general, A cruz B es distinto de D cruz A menos que A sea igual a B o que alguno de los dos sea vacío. Entonces, esta última frase, que alguno de los dos sea vacío, abre la puerta a un muy buen segundo ejemplo. Entonces, A cruz o A cruz vacío debe darme conjunto vacío. Ok, pero esta afirmación que estoy haciendo ahí debo de comprobarla. Entonces, para comprobar esta igualdad, vamos a comprobar en sí que el primer conjunto está contenido en el segundo y viceversa. Entonces, esta dirección, lo que queremos probar, y a veces no está mal escribirlo, lo pueden escribir, queremos probar que A cruz vacío es un conjunto de vacío. Entonces queremos probar eso. Entonces supongamos que no, que existe X mayúscula que pertenece a este producto cartesiano. Tal que X no pertenece al vacío. Sí, no hay problema. Aquí no estoy diciendo que esta X pertenece al vacío. Hasta ahí estamos bien. La contradicción no saldría de esto, porque estoy diciendo que ese elemento que existe no pertenece al vacío. Así que no estoy cometiendo ninguna falla ahí, no estoy encontrando ninguna contradicción. Entonces, y como X pertenece a un producto cartesiano,
X debe de ser igual a un par ordenado de la forma A, B, donde A pertenece a, perdón, que la minúscula pertenece a A y el B pertenece al vacío, lo cual es una contradicción. Y ahí sí ya cayó. ¿Por qué no puedo decir esto? Pero si supuse que existe, entonces tengo que llegar, bueno, supuse que existe y llegué a una contradicción, por lo tanto, esta que era lo que quería probar, sí se cumple. Entonces, lo cual prueba la afirmación inicial. Es decir, lo cual demuestra que este producto cartesiano, bueno, que este producto cartesiano es subconjunto de vacío. Ahora el otro, que aquí queremos probar, que A cruz vacío contiene a vacío, o visto de otra forma. Esto es solamente para visualización, que el vacío es subconjunto de este producto cartesiano. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues sería de, a ver, ¿qué número tenía? Está así, ah, solo hemos hecho uno, sí. Pero esto se cumple por teorema 1. Es el único que hemos llamado teorema, y pues en ese teorema decía que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y esto es un conjunto, así que se tiene que cumplir. Por lo tanto, ya tenemos eso. Por tanto, esto es igual al conjunto vacío. Y por cierto, esto es para todo A. Para todo conjunto A. Bueno, definamos ahora entonces una generalización, que sería el producto cartesiano no solamente de dos conjuntos, sino de varios al mismo tiempo. Definición. El producto cartesiano de los conjuntos A1, A2, hasta AN, denotado por A1, cruz A2, cruz A3, así, tal cual lo están viendo, sin ningún tipo de paréntesis, hasta AN, es el conjunto de n tuplas ordenadas de la forma A1, A2, A3 hasta AN, donde el A sub i pertenece al conjunto A sub i para todo i, igual 1, 2 hasta n. ¿Ok?
en símbolos este producto cartesiano. Es igual al conjunto de n tuplas ordenadas tales que A sub i pertenece a A sub i para todo i igual 1, 2 hasta n. Entonces, ilustremos. Primero, si A es igual a 0, 1, B es igual a 1, 2 y C es igual a 0, 1 y 2. Calcule A cruz B cruz C. Entonces, bueno, aquí toca desarrollar nuestras destrezas de ir siguiendo de forma ordenada una, o de recorrer de forma ordenada secuencias. Así que, vamos a ver. El producto cartesiano tendría que ser entonces, en este caso son tres conjuntos, así que serían triplas ordenadas, donde el primer elemento lo voy a sacar de A, el segundo de B y el tercero de C. Entonces voy recorriendo así, como si primero de A, primero de B, 0, 1. De ahí voy a recorrer todos los de C. Entonces 0, luego quedo 0, 1, 1, luego 0, 1 y 2. Ya recorrí todos los de C, entonces paso al siguiente de B. Ahora estoy con 0, 2 y los de C. Entonces 0, 2, 0. 0, 2, 1. Y 0, 2, 2. Listo. Ya me terminé todos los de B. Entonces avanzo 1 en A. Y ahora estamos con 1, 1 y todos los de C. Entonces 1, 1, 0. 1, 1, 1. Y 1, 1 y 2. Paso al siguiente de B. Y tendría 1, 2, 0. 1, 2, 1. Y 1, 2, 2. Y ahí estaría. Clic en la segunda tupla porque no sería 0, 2, 1. A ver. ¿En cuál me dice? Porque sí, lo acabo de revisar y creo que están bien. ¿Cuál sería? Es 011 el que tiene ahí, o 012. En la segunda esta tupla. Sí, esa. Este sería 011. Vamos a escribirlo bien, cualquier cosa. Es 0, 1, 1. Y sería 0, el primero de este, el primero de este. Y iríamos por el segundo de aquí. 0, 1, 1. ¿Sí? Bien. Entonces, otra cosa también. Bien, ¿cuál es la cardinalidad de A? Bueno, ya me adelanté. La cardinalidad de A es 2. La de B es 2. La de C es 3. Y la cardinalidad de A cruz B cruz C resulta ser igual. Aquí nos obtuvimos 12. Que casualmente es la cardinalidad de A por la cardinalidad de B por la cardinalidad de C. Bueno, de hecho no es casual, es que así tiene que ser.
Entonces, así pueden saber ustedes cuántos elementos van a necesitar. Ok. Y otro ejemplo que resulta interesante es que, y eso lo vamos a combinar con una notación, y es que si nosotros calculamos A por A, es decir, el conjunto consigo mismo, usualmente esto lo escribimos como A cuadrado, pero normalmente no se le dice A al cuadrado porque no estamos elevando al cuadrado, porque este no es una multiplicación, es solamente un producto cartesiano. Entonces, podríamos utilizar una nomenclatura igual o una, podríamos llamarlo igual que con los números reales. Al final de cuentas, si tenemos los números reales con los números reales, esto nos genera el plano cartesiano que le llamamos R2. Así que esto sería A2, siguiendo esa misma secuencia o esa misma idea. Entonces, calcule A2 y A3, generalizando así, ¿verdad? Si A es el conjunto 1 y 2. Entonces, A2 sería el producto cartesiano de A con A. Entonces, sería el conjunto de pares ordenados donde el primer elemento está en A y el segundo también. Solamente que hay que seguir la secuencia porque son todas las combinaciones posibles. Entonces, a veces puede ser útil repetir el conjunto más de una vez para, por si uno pudiese llegar a confundirse. Y el primero sería 1, 1, luego 1, 2. Luego 2, 1 y por último 2, 2. Y ese sería A2. Y A3 sería el producto cartesiano triple así. Que bueno, aquí necesitaríamos otra vez 1 y 2. Y hacemos la misma secuencia de lo de arriba. Tendríamos 1, 1, 1. Luego 1, 1, 2. Luego 1, 2, 1. Luego 1, 2, 2. Luego 2, 1 y 1. 2, 1 y 2. De ahí nos falta 2, 2, 1. Y por último, 2, 2 y 2. Y serían el A2 y el A3. Entonces, ven que esto justifica el hecho de llamar R2 al plano cartesiano. Está basado o tiene concordancia con el hecho de que sean pares ordenados. Porque al final de cuentas, este conjunto en particular, ¿qué es? Es un conjunto de pares ordenados donde los elementos donde la primera y segunda coordenada son números reales, tal como en el plano cartesiano. Y en el espacio, en R3, pues lo mismo. Son triplas en ese caso, o ternas, o ordenadas, donde cada una de las componentes son números reales. Así que realmente es lo mismo que se hacía ahí, lo mismo que estamos haciendo aquí. Y podríamos calcular a 4 de forma sucesiva y también a la n. Lo que quería con esto era que tuviesen la noción de elevar un conjunto, por decirlo así, elevarlo al cuadrado, a la 3 o a la n. En sí no estamos elevando, sino lo que estamos haciendo es replicando la noción de elevar a un cierto número. Si yo tomo un número real y lo elevo a la 5, lo estoy multiplicando consigo mismo 5 veces. Entonces, si yo tengo un conjunto y según la notación lo elevo a la 5, no estoy elevando a la 5 sus elementos, sino que estoy haciendo el producto cartesiano, que es la operación entre conjuntos, producto cartesiano de A consigo mismo un total de 5 veces. Es decir, A a la 5 sería A por A, por A, por A y por A. En sí son un total de 4 multiplicaciones, pero son 5 términos los que se están multiplicando. Entonces, esto sería A a la 5 o A5. ¿Ok? Bien, entonces vamos a finalizar el día de hoy, definiendo algo que vamos a necesitar. No mañana,
pero algo que vamos a necesitar tal vez el jueves, podría ser. Entonces, definición. El concepto que vamos a definir es el concepto de relación. Entonces, una relación de A en B es un subconjunto de A cruz B. Nada más. Eso es toda la definición. Una relación es un subconjunto de A en B. Entonces, si ustedes toman todos estos conjuntos que acabamos de hacer y seleccionan un pequeño número de ellos, están formando una relación. Están relacionando los conjuntos de esa manera. Entonces, luego vamos a ver un poquito más en detalle qué tipo de relaciones son los que nos interesan, que son esencialmente las relaciones que se convierten en funciones, pero con esto nos podemos quedar. Pero vamos a ver. Entonces, pero para darles un ejemplo y con esto terminar, dado el conjunto A igual a conjunto de 1, bueno, de 0, 1, 2 y 3, note que la relación dada por los elementos de A, esto voy a poner entre comillas, los elementos de A, o mejor dicho, dados dos elementos en A, A está relacionado con B. Si A es, perdón, con, estos eran las minúsculas. A está relacionado con B si A es menor o igual que B. Entonces notemos que esta relación puede escribirse como conjunto de esta forma. Y empezamos aquí a enumerar todos los pares ordenados de tal forma que se cumpla esto. Pero ¿quién sería el conjunto B aquí? Porque solo tengo uno. Bueno, sería el mismo. Sería una relación de A consigo mismo, porque aquí dice que los dos elementos están en A. Entonces, pero bueno, entonces los pares ordenados serían 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,1, 1,2, 1,3, faltarían unos cuantos, 2,2, 2,3 y por último 3,3. Entonces, esto de aquí. Si A está relacionado con B, escribimos que A, B pertenece a R o, una notación más interesante,
que A está relacionado con B mediante R. Y es, por cierto, R es igual a este conjunto. Me olvidé el igual aquí. Entonces, ahora, solo para que le vean lo curioso de estas relaciones, ¿qué pasa si en lugar de este R, yo colocase un símbolo extraño, aparentemente, el cual fuese así? Entonces, de repente no se ve como nada nuevo porque eso ya lo conocemos, pero es realmente así como surgió, como podríamos decir que surgió. Este menor igual es una relación entre conjuntos en el cual dos elementos están relacionados de esta forma si el par ordenado cumple esta propiedad. Entonces, es así realmente como esta relación que es una relación de orden, se llama, surge. Entonces, cualquiera de estas dos opciones sirve para decir que A está relacionado con B mediante R. Entonces, y por último, note que R es subconjunto de A cuadrado. Para comprobarlo, y esta parte es como tarea para que usted lo haga, y no para entregar, sino para que usted lo haga, para comprobarlo, determine A cuadrado y verifique que todos los elementos de R están en A cuadrado. Eso no es difícil, y como solamente es para ustedes, ni hace falta hacer una demostración por extensión, por una demostración exhaustiva. Simplemente calcule esto y así con la mirada vea, ahí está el 00, está aquí, el 01 está aquí, y así hágalo con todos. Y así usted va a poder ver que esta relación que yo saqué aparentemente de la nada se puede escribir como de esta forma, y al escribirlo de esta forma se convierte en un subconjunto del producto cartesiano. Solo que en este ejemplo el producto cartesiano es de A consigo mismo. Entonces, como os digo, aquí no vamos a estudiar mucho de relaciones, solamente es la noción de ser subconjunto del producto cartesiano. Es la única forma en la que nos interesa el estudio de relaciones de momento. Solamente como subconjunto del producto cartesiano. De ahí nada más. Entonces, bueno. No sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Eh, Podría no, no ha subir. subido las clases Ok. de las últimas clases, no la subió la semana pasada, no la ha subido. Ah, ok. Bueno, entonces voy a ponerme hoy al día con todo eso para que los tengan disponibles. Gracias, pues, de verdad, por el recordatorio. Y le quería preguntar sobre Dígame. hasta dónde va a llegar el contenido del examen. Vamos a ver. Ahorita se lo confirmo. En sí, vamos a terminar el capítulo 2. Solamente estoy dudando si vamos a incluir el capítulo, la sección 2.4. Creo que la sección 2.4 no la vamos a ver aquí, sino que hasta que para el otro parcial. Pero sí, sería el capítulo 2 sin la sección 2.4 y la 2.5 la estoy pensando todavía si incluirla o no. Porque no hay mucho realmente que hacer, es más que todo teórica, pero podría ser. Pero ¿El lo que sí. examen es este viernes o la otra No, semana? el examen que va a quedar para la otra semana, para el 19, por lo. Sí, para el 19 o puede ser 20 o 21 si lo prefieren mejor, pero sí el otro fin de semana. Ok, está bien, muchas gracias. Ok, listo. Podría subirle. Bien. Podría subir hacia un ejercicio que más arriba, que está más arriba. Ah, ok. Sí.
El anterior a ese, creo Ah, el que es. anterior a este, okay. Ahí, ahí. Perfecto. Gracias. ¿Listo? Entonces, por lo demás, llegaremos hasta aquí. Tengan feliz tarde y pues seguimos mañana. Tarde. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Gracias, chequen.